Para muchos de nosotros es un acto extraño e incomprensible. No podemos imaginarnos cómo la gente hace esto. Pero para algunas personas angustiadas, parece ser el único paso que pueden tomar, la única salida, el suicidio. ¿Cómo puede el terminar con tu propia vida ser visto como una solución? ¿Cómo puede la gente contemplar este acto terrible como una respuesta a sus problemas? Pero un gran número de personas lo hace cada año. ¿Hay algo que podemos hacer para ayudarles a elegir la vida? Muchos de nosotros estamos conscientes del terrible índice del crimen que hay en nuestras grandes ciudades. Los titulares en los periódicos regularmente anuncian asesinatos cometidos mayormente por jóvenes criminales, aún por las razones más triviales. Pero hay otra tragedia que llama menos la atención a la prensa. ¿Sabías que más gente se suicida cada año que los que se asesinan cada año? Más de 20.000 personas en los Estados Unidos cometerán suicidio en los siguientes 12 meses. Más de 20.000 personas han llegado a la conclusión de que es preferible la muerte que continuar viviendo. Esto es asombroso. Pero las estadísticas más preocupantes de todas son las que involucran a los jóvenes. Porque el índice de suicidio entre los que tienen entre 15 a 24 años ha aumentado de una forma alarmante en las últimas décadas. Más de 5.000 adolescentes se suicidan cada año. Más de 5.000 vidas jóvenes truncadas. Y más de 250.000 jóvenes intentan terminar con sus vidas cada año. ¿Podemos siquiera comenzar a comprender la magnitud de esta tragedia? ¿Cuán terrible debe parecer la vida para que una persona comience a pensar en que él o ella deben acabar con todo? Algo está terriblemente mal. Y aquellos que observamos esta calamidad nos preguntamos, ¿hay algo que podemos hacer para ayudar? ¿Hay algo que una persona puede hacer para impedir que otra persona cometa suicidio? ¿O está todo esto más allá de nuestro control? Sí, otras personas pueden ayudar a aquellos que están considerando terminar con todo. Y hoy vamos a ver algunas maneras específicas, prácticas, en que podemos ayudar y cómo podemos ayudar. En primer lugar, debemos entender que la mayoría de aquellos que intentan suicidarse están clamando por ayuda. Están muriendo por ayuda. Necesitan que alguien los socorra. Aun cuando parezca que ellos están cerrando las puertas a todos los demás, ellos necesitan desesperadamente que otro ser humano penetre en su oscuridad íntima para comprenderlos. Pensamientos de suicidio con frecuencia son clamores de ayuda. Así que haríamos bien en aprender a escuchar esos clamores. Y cuanto más temprano los escuchemos, mucho mejor. ¿Sabes que hay ciertos patrones que podemos observar que indican que un individuo está por cometer suicidio o está contemplándolo? Con frecuencia la persona le dice a alguien que se siente atrapado o atrapada. Muestra algunas señas de que quiere terminar con todo. Puede decir que estaría mucho mejor su familia sin ellos. Debemos prestar cuidadosa atención a estas declaraciones, porque muchos de nosotros hemos pensado que una persona está simplemente deprimida y que se repondrá, que sus dificultades eventualmente desaparecerán. Y puede ser cierto. Pero el problema es que están buscando una salida final antes que cualquier otra solución. Perciben su depresión como algo que nunca terminará. Así que escuchemos cuidadosamente lo que una persona dice cuando está profundamente deprimida. Detectemos ese clamor indirecto de ayuda. Hay otras señales también que debemos observar. Una persona que piensa suicidarse con frecuencia comienza a regalar todas sus posesiones. Distribuye entre sus amigos ciertas cosas que tienen un significado especial. Debemos ser muy sensibles a cualquier signo que indica que un individuo está concluyendo con sus asuntos y arreglando sus cosas. Y una vez que nos demos cuenta de que una persona que se ha vuelto suicida, podemos entonces comenzar a ayudarla. ¿Cómo? Hablándole, escuchándola y persistiendo en esto sin darnos por vencidos. Porque gente deprimida no es muy comunicativa al comienzo. Con frecuencia está escondida bajo una caparazón. Y aún puede mostrarse hostil, pero mantengámonos a su lado. Oremos por una apertura.
Tratemos de entender su situación. En algún momento se abrirá. Si es posible, siempre busquemos ayuda profesional. El psicólogo Edwin Schneidman ha estado tratando de ayudar a suicidas por más de 40 años. Y él compiló detalladas historias llamadas autopsias psicológicas que arrojan luz acerca de por qué la gente busca suicidarse. Y escribiendo en la revista Psychology Today, el autor señaló varias razones claves. Primero, el suicida está tratando de escapar de un intenso dolor, a veces físico, pero generalmente psicológico. Y esto es lo que debemos reconocer cuando empezamos a hablar con esa persona. Su dolor es tan intenso que domina todo. Escucha, por favor, las palabras de una persona que saltó de un edificio y milagrosamente sobrevivió. Así es como ella explicaba o explica lo que pasaba por su mente. Estaba tan desesperada. Sentí que no podía enfrentar más la vida. Todo era un remolino de confusión y pensé que había solo una cosa que hacer: quedar inconsciente. Era la única manera de no sufrir más. Y la única manera de quedar inconsciente, pensé, era arrojándome desde un lugar suficientemente alto. Subí al quinto piso y todo me pareció repentinamente oscuro. Todo lo que podía ver era ese balcón. Lo trepé y entonces me dejé caer. Estaba tan desesperada. Solo sentía desesperación y una horrenda quietud. No había ruido. Subí como en cámara lenta al balcón y me dejé caer como si estuviese flotando. Perdí conciencia. Esta mujer, como dice, quería perder su estado consciente. Quería escapar de ese terrible torbellino. Su dolor era tan intenso que la única solución parecía quedar inconsciente. Por eso, nuestro primer trabajo al ayudar a un suicida es simplemente hacer esto: reducir su dolor. Tú no tienes que encontrar profundas respuestas al comienzo. Simplemente reducir el dolor. El doctor Schneidman encontró que si disminuimos el nivel de sufrimiento, aunque sea un poquito, la persona suicida elige vivir. Y con frecuencia la presencia de una persona comprensiva reduce la oscura soledad que una persona deprimida siente, y eso reduce su dolor. Así que habla, escucha, comprende y busca maneras de intervenir como puedas en aquello que le está causando angustia. El profeta Isaías pinta un hermoso cuadro de la obra del siervo sufriente, que de paso es una profecía acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la cual se aplica a lo que debe ser la obra de cada creyente en este mundo. Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y esto es lo que el Espíritu de Dios puede lograr a través de nosotros. Podemos llegar a convertirnos en aquellos que sanan a los quebrantados de corazón. Podemos traer alivio a aquellos que están luchando en las oscuras prisiones de la depresión. Y cualquiera con los recursos del Espíritu puede dar mucho a aquellos cuyo dolor los conduce al suicidio. Tenemos la medicina, tenemos el bálsamo, tenemos el consuelo. Así que recuerda que el primer paso para ayudar a un suicida es disminuir el nivel de sufrimiento. Mantente allí para darle ayuda y apoyo. Ahora estamos listos para el siguiente paso. Involucra otra característica de aquellos que han decidido que deben terminar con sus vidas. Se trata de un sentimiento de impotencia y la pérdida de toda esperanza. Es que ven sus opciones como muy limitadas. Escucha, por ejemplo, las palabras de un joven que intentó suicidarse con una pistola. También sobrevivió milagrosamente. Y así es como él trató de explicar lo que ocurría en su interior cuando disparó. Él escribió: había hecho todo lo posible y todavía sentía que me hundía. Me senté por horas buscando ayuda y todo lo que había era silencio.
Entonces un amigo ofreció venderme una pistola. La compré. Aquel día comencé silenciosamente a decir adiós a la gente. Mi mente se centró en mi objetivo. Mis pensamientos eran: pronto todo se acabará. Voy a obtener la paz que tanto he buscado. La voluntad de sobrevivir y tener éxito había sido sofocada y vencida. Sentí que debía tener control de mis circunstancias, así que pensé en morir antes que rendirme. Estaba solamente consciente de mí mismo y mi situación. La muerte me había vencido mucho antes que yo apretara el gatillo. El mundo, desde mi punto de vista, parecía morir conmigo. Hay momentos cuando todas las cosas dejan de brillar, cuando se pierden los rayos de esperanza. Es realmente conmovedor las palabras de este joven, son conmovedoras. Este joven sencillamente no vio esperanza, no vio otra salida que la muerte. Pensó que había hecho todo lo que podía, pero todavía se estaba hundiendo. Es que el suicida, amigos, típicamente falla en hacer algo muy importante: buscar una variedad de respuestas a su problema. Tiende drásticamente a limitar sus opciones, viendo generalmente solo una o dos posibilidades: eliminar completamente el problema o separarse de él completamente. Su dolor y desesperación lo conducen más allá de otra opción. Bueno, después que hemos disminuido un poquito el sufrimiento de esa persona, debemos llevarlo al siguiente paso de ayudarlo a ampliar sus opciones. Muchos de nosotros con frecuencia debemos hacer elecciones en la vida que involucran posibilidades no muy agradables. Bueno, preguntamos, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos para ayudarles? El siguiente paso de ayuda. Nuestra meta es seleccionar la menos dolorosa. A veces con simplemente llevar a la persona suicida a escribir una lista de posibles opciones es suficiente para llevarla más allá de una opción a otra simplemente. Es en este momento que también pueden estar más abiertos a recibir consejo. Hay una apertura. La persona estará más dispuesta a aceptar ayuda profesional si ve esto como una manera de descubrir más soluciones. Porque lo que la gente suicida desesperadamente necesita es esperanza. Generalmente han sido golpeados por una larga serie de calamidades personales. Parece no tener sentido continuar luchando. ¿Cómo han de mejorar las cosas? Lo que debemos hacer es persuadirlos de que sí hay esperanza. Que los patrones dolorosos del pasado no necesitan ser repetidos en el futuro. ¿Sabes? Esas son parte de las buenas nuevas del Evangelio. No necesitamos estar atados al pasado. No importa cuántas veces hemos fallado, no importa cuántas veces otros nos han fallado, a Dios le es posible darnos un nuevo día otra vez. Porque nuestro Creador es un Dios de nuevos comienzos. Escucha al apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, tiene algo para decirnos en cuanto a esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermosas palabras. Nuestro Padre Celestial se especializa en nuevos comienzos, en nuevos nacimientos. Hace que las cosas pasadas desaparezcan. Y aquellos que comienzan una relación con Él nacen a una esperanza viviente. Es esta esperanza viviente la que necesitan desesperadamente. Una esperanza en tiempo presente. Una esperanza que les afecte ahora mismo donde están. ¿Y en qué se basa? En la resurrección de Jesucristo. Después de todo, es el ejemplo máximo de Dios creando una nueva opción de una situación aparentemente sin salida. Sí, es esta, es la resurrección. Y siempre le digo a las personas en mis conferencias y cuando hablamos personalmente, cuando vemos algo imposible, mira la tumba vacía. Porque si Jesús tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. Aquí tenemos una situación aparentemente sin salida. Pero su hijo había sido rechazado por su pueblo elegido. Aún los seguidores más cercanos de Jesús lo habían abandonado y traicionado.
Y ahora los pecados del mundo habían quebrantado la vida del Hijo de Dios. Parecía desde el punto de vista humano que no había ya salida para esta tragedia. Y aún en medio de esta oscuridad, Cristo irrumpió de la tumba vivo y triunfante. Después de haber soportado la mayor crueldad que los hombres pudieron infligir, Jesús surgió como el Salvador del mundo. Dio vuelta a las cosas. Tornó la tragedia en victoria porque Él toma los eventos caóticos y les da significado y forma. Este es el Dios que nos inspira con una esperanza viva. Y nosotros debemos inspirar a los desesperados a nuestro alrededor con esta esperanza. Nunca debemos darnos por vencidos cuando Dios está a nuestro lado. Nunca estamos sin ayuda o sin esperanza. No importa cuán grandes parezcan los obstáculos, siempre podemos estar en contacto con el Dios de la resurrección, porque Él está vivo. Bueno, hay una cosa más que podemos hacer por los que contemplan el suicidio y es esencial en su recuperación. Es ayudarlos a recobrar el sentido de propósito en sus vidas. Estas personas necesitan más que sobrevivir sus problemas. Necesitan una razón mayor para seguir adelante con sus problemas. Necesitan una meta positiva a la cual apuntar. Escucha la experiencia de Guillermo, porque su historia nos muestra claramente la diferencia que puede hacer el tener un propósito en la vida cuando nos estamos hundiendo a la desesperación. Así lo escribe él. Cuando estaba terminando la escuela secundaria, entré en el hábito de contemplar el significado de la vida. Como resultado, de alguna manera me volví suicida. Creo que era el idealismo típico de la juventud en contraste con los desastres comunes del mundo. A veces parecía que la educación o una carrera y aún la vida no tenían sentido. Fui expuesto en la escuela a la idea de aceptación de las cosas como son. Pero yo no podía simplemente aceptarlas. Era una mentira aceptar el mal. Era una mentira aceptar que las cosas estaban bien. Así que empecé a jugar con la idea de terminar con todo. Pero entonces, en medio de mis sombrías reflexiones, un pensamiento me iluminó. Si hubiese habido un hombre que vivió una vida mejor, una vida completamente buena, entonces valdría la pena. Yo tenía suficiente evidencia que aún lo mejor de la humanidad escondía hipocresía y crueldad. ¿Pero qué si hubiera alguna excepción? Esto haría la diferencia. Estuve pensando de esa manera por cierto tiempo como mi último argumento en contra del suicidio. Entonces fui de vacaciones a la casa de mi tía. Ella era una mujer cristiana y me hizo recordar aquellos días en la escuela dominical. Ella no decía mucho, era su forma de ser. Pero todas esas historias acerca de Jesús volvieron a mi mente. Verdades olvidadas de mi niñez, ahora repentinamente comprendí que eran la respuesta. Jesús era el hombre completamente bueno que hacía que mi vida tenga sentido. Esta era una pequeña isla con significado en medio de mi mundo tenebroso. Era algo por lo cual vivir. Y eventualmente encontré una relación con este hombre, este Dios, Jesucristo, quien me mostró la vida en su total abundancia. Guillermo encontró una razón para vivir, algo mayor que todos sus problemas. Amigo y amiga, nuestra fe en el Salvador, en Jesucristo, es la más poderosa razón para vivir. Aún los psicólogos están descubriendo esto. El doctor Ronald Maris, editor de un periódico de investigación sobre el suicidio, habló en una entrevista acerca de los valores religiosos y el suicidio. Él dijo que la falta de valores religiosos entre los jóvenes los hace menos resistentes para enfrentar las dificultades de la vida. Las actividades religiosas, comenta el doctor Maris, claramente ayudan a prevenir el suicidio. La fe en el Dios de las Escrituras da un propósito a la vida. ¿Y acaso nos sorprende eso? Este es el Dios que nos dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Dios le dice a cada ser humano, tú eres especial para mí. Tengo un plan para ti que nadie más puede cumplir. Necesitamos compartir estas buenas nuevas con aquellos desesperados que nos rodean. Sus vidas pueden tener un gran propósito. Y ahora, a manera de conclusión,
Quiero finalizar haciendo unas preguntas y luego una reflexión. ¿Qué le dice tu religión a aquellos con quienes te encuentras? ¿Le comunicas esperanza o es otra carga más? ¿Sana a los quebrantados de corazón o los hace sentir más culpables? Debemos mostrarle a la gente que Dios puede darles propósito. Él conoce cada individuo. Y espero que cada uno de nosotros tengamos esa clase de fe hoy. Espero que el Dios de las buenas nuevas y de los nuevos comienzos pueda hablar claro a través de nosotros a aquellos que claman desesperadamente por ayuda. No permitamos que pasen desapercibidos. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, porque tú sanas a los quebrantados de corazón. Tú vendas nuestras heridas. Gracias porque nos das esperanza en medio de las situaciones más difíciles. Gracias que en Jesucristo podemos tener un maravilloso propósito y significado en nuestras vidas. Haznos ahora parte de tu gran plan para este mundo. Habilítanos para escuchar y ayudar a los necesitados, porque oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Y te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, donde podrás ver este programa nuevamente y recomendarlo a tus amigos. Además, podrás obtener una variedad de otros estudios y materiales gratuitos que te ayudarán en tu vida diaria. Será hasta el próximo programa. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Thank you.